Tren Maya, reporte de avances, 28 de noviembre de 2022. En el tramo 1 siguen los trabajos de la estación de Escárcega Campeche, que ya registra avance de 60% en edificios y 50% en la obra civil del cuarto de máquinas. Actualmente se habilitan columnas y traves para el segundo nivel donde se encontrará el andén, mientras en el primer nivel, que está casi terminado, se ubicarán taquillas, elevadores y oficinas. En Palenque, Chiapas, se intensificó la construcción del nuevo bulevar que conducirá a la estación del tren en esta ciudad, con trabajos nocturnos en la conformación del terraplén y estabilización del suelo. En el tramo 2, en el libramiento Campeche, continúa la colocación de traves para el viaducto de La Olla. También avanza el armado de varillas para el paso vehicular que cruzará la carretera para llegar a la estación Etzná. En el tramo 3 continúa el acopio de balasto que llega a través del Puerto Progreso, Yucatán, procedente del puerto de Veracruz. A Puerto Progreso han llegado 33 barcos y el más reciente fue el primero en su tipo, que atracó con más de 21.000 toneladas de balasto para ser transportado a los centros de acopio ubicados en los municipios de Chocholá y Tixpehual. En el tramo 4 avanza la construcción de la nueva autopista Mérida-Cancún y de la vía férrea. También sigue el vertido de balasto a lo largo del trazo. Hasta el momento se han tendido más de 38.000 metros cúbicos de la piedra volcánica. Actualmente en todo el tramo 4, las obras en proceso se realizan a través de 230 frentes de trabajo. El Tren Maya avanza. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Se han plantado 1.400.000 especies herbáceas para la reforestación de 9 hectáreas. Como parte de las acciones de mantenimiento y prevención de incendios forestales, se continúan los trabajos en más de 10.000 metros cuadrados de la brecha cortafuegos que se localizará en las inmediaciones del vivero. Se mantienen los trabajos del Plan de Control y Eliminación de Especies Exóticas e Invasoras. Para ello, se realiza el triturado y disposición final del material vegetal. En el Jardín Central, iniciaron los trabajos de plantación, para lo cual se lleva a cabo la conformación de cajetes, en los que posteriormente se colocarán sustratos y las especies arbóreas. Se trasladaron los primeros 150 árboles para su adaptación y posterior plantación en las islas, que servirán como barreras rompevientos. En los estacionamientos se colocaron más de 600 metros cúbicos de concreto armado para cimentaciones y losas. También se inició la conformación de la ciclovía con más de 2 kilómetros de tezontle compactado, así como la construcción de guarniciones. Como parte de los trabajos en redes de infraestructura, se han colocado 8.400 metros de tubería de instalaciones hidrosanitarias. A la fecha, se concluyeron 32 canchas deportivas y se terminaron las cimentaciones superficiales de las edificaciones que alojarán los servicios a visitantes. En las vialidades de acceso al parque, en la zona norte, fase 2, se inició la demolición de asfalto para la construcción de casetas de vigilancia y paradores de autobuses. Asimismo, arrancó la obra del edificio de visitantes del parque con trabajos preliminares de trazo, demolición y excavación. Como resultado del proceso natural de restauración ambiental de la zona, los cuerpos de agua, como la Laguna Jalapango, van recuperando extensión y con ello fortaleciendo su biodiversidad. A la fecha, se han generado más de 4.600 empleos en la construcción del parque.